Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, el segundo del día y encima ahí seguido, ¿eh? Así que super mega like por eso. Estamos acá en el canal de memes random, vamos a seguir viendo los memes viejos, vamos por el video número 8, así que bueno, vamos nomás con eso. Ponemos pantalla completa acá y vamos con esos memes viejos de antes que también están buenos, así que empezamos en 3, 2, 1. Güey, estás en hora libre. Hora libre, qué bueno que estaba eso. Y el profe de al lado les dice que guarden silencio, porque ellos sí tienen clase. Sus necesidades, no sé. Nah. Se va a callar su pucha madre mía. Era re fuerte. ¿O piensas que le gustan solo por hacerla reír? Sí, que me aman. Miren, ese niño es mongolito. Doctor, ¿cómo no salió en la operación? Soy Jesús. Moriste, amigo. ¿O sea que me morí? ¡Tengo miedo! Jaja, no, soy Jesús el que va al hospital. Ahorita viene el doctor. ¡Ay, José! ¡Ah, se mamó! ¿Qué carajo? ¡Sí existe! Mira, igual, amigo. Me recomendaron una serie de abdominales. ¡Cielos, qué macizo! Pero no lo encuentro en Netflix. ¡Fuimos timados! ¡Timados! ¡Fuimos embarajiñados! ¡Eso ni siquiera existe! ¡Moon! ¡Luna! ¿Pero qué? ¿Cómo sabía? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! ¡Ey! Una pregunta. ¿Sí? ¿Quiere no ser mi novia? No. Maravillosa jugada. Este mensaje es invisible. Si puedes verlo es porque te gusto. Oye, ¿por qué no contestas? ¡Buen intento, baboso! ¿Aún no tienes sueño? No, me encanta hablar contigo. Así que no, no tengo sueño. Yo sí, buenas noches. Qué basura, ¿eh? ¿Cómo puede ser que no me quieras? ¿Cómo es posible que no me quieras? Ah, ¿cómo es posible? Bueno, ya me lo voy a aprender. Usas el viejo truco de sacar malas calificaciones para ocultar tu inteligencia sobrehumana. Niéguemelo. ¿O no? Oye, sí. El hombre araña, amigo. A ver, ¿qué van a picar ahora? ¡Oh, no! Se está automordiendo. ¿Pero qué? ¡Fuimos timados! ¡Timados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! ¡Eso ni siquiera existe! Muy bien. Porque es lo que un hombre hace. Menciona a otras personas más ciegas que estas. Yo quisiera ser tan ciego como ellos para no ver cómo es feliz con otro. Momento sad, amigo, momento sad. ¿Por qué? Cuando un morro te pregunta, ¿a cómo las paletas de a un peso? No lo sé, tú dime. Mamá, ¿puedo salir? Sí. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. Gracias, mami, te amo. Sí, gasoñando. ¡Odio aquí! Maldición, ¿eh? Buenos días, princesa. Los modales. ¿Hacen? Forman. Ah, forman. Amigo, no me acuerdo nada. Al hombre. De seguro así le dices a todas. No, a las demás les digo reinas. A ti te falta mucho para llegar a eso. Oh. Pues no tienes dinero. ¡Producción! ¡Producción! Y ves a tus jefes llegar. Es bellísimo. ¡Asalta un banco! Eso sí es de gangsters. De gangsters. Y es detenido allí mismo cuando intentaba depositarlo en su cuenta. Eres un grandísimo estúpido. Facebook Live, Messenger Live, Twitter Live, Instagram Live. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. ¿Hablo con la señora Clara? Claro, perdón, caballero. No entendía nada. ¡Te quiero! Saludos, pobres mortales. ¿En serio? ¿Decir algo? Cuando pones Spotify en la fiesta. Pero suena un anuncio. Hasta acá me llegue el olor a la pobreza. Marcelo Blanco, así se cocina, ¿no? ¡Hala! No, amigo, salí de ahí ya. ¡Nos volarán el pedazo!
Cuando vas en el autobús y un vato se sube a cantar. Oye, si Perú gana, somos novios. Y si pierde, también. Jeje, está bien. Esta parte de mí. No. Ay, creo que después empataron, ¿no? Empataron y me muero. Se llama felicidad. Tres doritos después. Argentina 0, Perú 0. La vida te odia, amigo. Te prestan un iPhone. Es bellísimo. Y tratas de retroceder dando clic a los lados. Lo que callamos, los pobres. Oh, malo, porque ¿quién fue el siguiente en exponer? ¡Tengo miedo! Pará, pero suena el timbre y esa rosa. Pará, porque en serio que no... ¿Cómo se hace para retroceder en el iPhone? Porque no tengo las flechitas. Alguien que me diga, alguien que sea rico, por favor, ahí que me avise en los comentarios. Seguimos. Oh my, ¿qué? ¿Qué pasó, amigo? Ahí. Gracias. ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué? Eso no me lo esperaba. No hay espacio, ¿eh? Cuando le preguntas a tu abuela por qué siempre dice que estás guapo. Protejo tu realidad. Pues tu frente dice que te le declares a tu crush. Yo voy a pelear. No me rendiré, nunca yo me rendiré, no. But cuando llegas te dice que tiene novio. Lo sabías. Lo sabías, Roger. Pues tu mamá te pregunta cinturón o chancla. Sorpréndeme. Noticia, marcha de gordos se cancela después de las primeras dos cuadras. ¿Acaso no lo viste venir? Pues la maestra te pregunta, ¿por qué le tomas foto al trabajo de tu compa? Este será el fin de Wakanda. Disculpe, señor. Sí. A ver, ¿pero qué podría el 100% del por potencial? Razón que ignoramos. Visto. Es el sello de ella. Sullivan, dame a la niña. Sullivan, dame a la niña. Porque es lo que un monstruo hace. O en vez a las enfermeras llegar a tu primaria. Tengo miedo, tengo miedo. Venían las inyecciones, amigo. Oye, ya habíamos pasado por eso. Oh, no. No. La traición. La decepción, hermano. La traición. Google, ¿por qué nos enfermamos al mojarnos en la lluvia y no en la ducha? Ah, caray. Harvard, ¿quieres saber tu localización? ¡Ah, me mamó! Pues tu mamá muestra las fotos que estás sin ropa cuando eras niño. Ya nos exhibiste. Bueno, le preguntas a tu jefa, ¿qué pasa si le entregas malas calificaciones? Solo probándolos, lo podrás adivinar. ¿Volviste con tu ex? Oye, ¿para qué estás demente? Estás demente. ¿No? Entonces, ¿qué haces afuera de su casa? Es que ahora soy el novio de su hermana. Bueno, eres mayor de edad. Y quieres ligar con elfas de 14. Estás enfermo, Bruce Wayne. Pues por fin sales con la elfa que te gusta. ¿Ves que publica siempre memera, nunca inmemera? Bueno, el profe pone de tarea escribir un ensayo de 1000 palabras. ¡Es lo mejor que tienes, Ultron! Escrito en hebreo y vale 3 notas. Tenías que decirlo. Quisiera estar contigo, qué bien. Te quiero mucho, ajá. Me gustas, ok. Fueron como 3 cuchillazos seguidos, amigo. Oye, sí, ¿pero qué? ¡Corre, Eddie, corre! Odio que mi novia me tome fotos dormida. A veces se está sacando ella misma, la verdad. A mí no me mentís. ¿Pero qué? ¿Viste? Yo sabía. ¿Por qué se hizo? Pues empiezas a contar boludece tu vida en vez de dar la clase. Sí, que me ama. Disculpe, señor. ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona llegara el 100% otro de su hack cerebral? Hack life. Reciclando ellos todo, son mis alumnos. No se murieron ni nada, pero reprobaron mi examen.
500 me encanta y le regalo un punto a todos. 77.794 reacciones. Wow. Bien, y ese fue el video 8 de memes random. Seguimos recordando los viejos memes. Aparecieron de vuelta los de el 100% de tu potencial y el de hasta acá me llega el olor a la pobreza, que se me había olvidado, pero bueno, ahí, eso está bueno, lo bueno de recordar los viejos memes. Así que bueno, espero que te haya gustado. Como siempre, super mega like, suscribirte al canal, seguirme acá en mi Instagram, activar la campanita si te suscribís, y bueno, gracias por estar ahí. Nos vemos mañana con los próximos videos. Bye.